Saludos. Aquí presentamos un problema el cual vamos a resolver con las propiedades de las ecuaciones. O con, el, o con las ecuaciones. Dice, María tiene 5 años más que el doble de la edad de Manuela. Si entre ambas tiene 95 años, ¿cuánto tiene cada una? Lo primero es escribir los datos. María, Manuela y el total. En este caso el total es 95. Manuela y María siempre habrá una que me dará la incógnita. En este caso dice: María tiene 5 años más que el doble de la edad de Manuela. Por esta razón, Manuela es la que me da la incógnita. Y María dice que es 5 años más el doble de la edad de Manuela. La edad de Manuela es X. Luego entonces escribimos operación: la edad de María que es 5 más 2X más la edad de Manuela que es X suma 95. Luego 2 más 1, 3x, más este 5 que está acá. Luego ese 5 pasa, eh, lo los restamos en, en los ambos miembros del, de la ecuación: negativo 5 aquí, negativo 5 acá, más 5 más y menos 5 se elimina y me queda 3x igual a 95 menos 5 que es 90. Luego divido aquí y divido acá, porque así la ecuación no se altera y resulta 30. Otra forma de hacer esto es a través de la transposición de términos. Como veremos, dice más 5. Eh, si hago está sumando, lo que lo paso restando hacia el otro miembro. Y no queda 3x es igual a 90. Luego, x igual a 90 entre 3, que es 30. El resultado, eh, María tiene 5 más el doble de lo que tiene Manuela. Entonces, eh, X eh, es 30. Entonces sustituimos el valor de X acá, que dice 2X por 30. Acuérdate que primero multiplicamos y luego sumamos. 2 por 30 es 60 más 5 65. Manola tiene 30 porque es el valor de x y si sumamos 65 más 30 resulta 95. Bien, presentamos otro. Dice hallar tres enteros consecutivos cuya suma sea 111. Bueno, el primer número lo conocemos entonces escribimos x. El segundo número es x más 1 porque se llevan de 1. Y el tercer número es x más 2. Una razón lógica o una técnica sería esta. Vamos a suponer que x sea el primer número y vamos a suponer también que sea 5. Si este es 5, para tú formar el 6, tú lo que dices es 5 que es x más 1, da 6. Y para formar el 7 dice x más 2 que es 7. Por tal razón este tipo de problemas se realiza así. Entonces tengo el primer número que es x más el segundo número que es x más 1 más el tercer número que es x más 2, igual a 111. Luego digo 3x porque digo x, x y x, 3x, 1 más 2, 3, igual a 111. Luego resto negativo 3 aquí y resto negativo 3 aquí. ¿Por qué lo resto? Bueno, porque me dará 0 aquí y eso es lo que necesito, porque necesito que ese 3 pase para acá. Luego 3x. 3 menos 3 son 0, no se escribe. Es igual a 111 menos 3, que es 108. Divido acá y divido acá, la ecuación nos altera por dividir entre 3, entre el mismo número. Y nos queda que x es igual a 36. Luego, el resultado, tengo x es igual a 36, que es el primer número. El segundo número es x más 1, es decir, 36 más 1, que es 37. Y el tercer número es x más 2, que es 36 más 2, que es 38. Y si lo sumamos... Da la 111. Acuérdate también que esta parte acá puedes resolverla a través de la transposición de términos también, porque dice 3x más 3 igual a 111. Ese más 3 pasa restando para acá con menos 3. 3x igual a 108. Ese 3 que estaba multiplicando pasó dividiendo y luego x igual a 36. También, si te dicen hallar cuatro enteros impares consecutivos cuyo suma sea 156. Tanto los pares como los impares se llevan de 2. Entonces cuando tú lo formas, ¿qué problema? Tú dices x, el primer número, el segundo número sería, sería x más 2, el tercer número sería x más 4 y el cuarto número sería x más 6. Porque en lugar de llevarse 1, se llevan 2. Lo resolvemos, x, x más 2, que es el segundo número, el tercer número x más 4 y el cuarto número x más 6. Luego hacemos todas las operaciones y nos quedará 11, 13, 15 y 17. Como podrán darte cuenta, el 13 le lleva 2 al 11, el 15 le lleva 4 al 11 y el 17 le lleva 6 al 11.